Partimos en pocas horas hacia Montreal, invitados por diversas organizaciones para ser los voceros de las ciudades latinoamericanas frente a la COP15 de biodiversidad. Es decir, Barranquilla hoy se ha convertido en un referente de la biodiversidad, del cambio climático, de la lucha por preservar y utilizar el medio ambiente en favor de los ciudadanos de las ciudades latinoamericanas. Vamos en representación de la Red de Biodiversidades que nació en Barranquilla hace un año. Vamos en representación de las ciudades del sur global a manifestarnos mediante una declaración de Montreal en donde participaremos en su construcción y luego en la firma y promulgación de la misma. Vamos a dar y estar en importantes eventos en donde participaremos en conjunto con la alcaldesa de Montreal y con otras grandes figuras. Y luego cerraremos esa corta estadía con una conferencia magistral en Chicago, con la Universidad de Chicago, la Universidad de Illinois y diversos alcaldes hablando sobre el rol de ciudades como Barranquilla en la lucha por el cambio climático, recordándole al mundo que Latinoamérica y el sur deben preservar, cuidar y utilizar su medio ambiente, su biodiversidad para generar empleo y calidad de vida y soluciones científicas. Mientras que el norte, los grandes emisores, son los que deben apurar la tarea de reducir el CO2 y los gases efecto invernadero.